Esta ronda de mensajes iniciales con usted, Salomón Chertoribsky, candidato de Movimiento Ciudadano. Hasta por dos minutos, por favor. Gracias. Soy Salomón Chertoribsky y regreso a este tercer debate para seguir aportando propuestas y respuestas de los temas que más nos preocupan en esta ciudad. Debo iniciar diciendo que lamento mucho lo que han sido las campañas de Morena y de la Alianza. Y ustedes, ciudadanas y ciudadanos, que han tenido que escuchar tantas mentiras y simulación, son unos profesionales de la trampa. Empezaron campañas ilegalmente anticipadas, han gastado millones de pesos por arriba de los topes de campaña y con ese dinero han hecho de un cochinero la ciudad. Además, siguen insistiendo que solo hay dos opciones. Afortunadamente, las y los jóvenes ya le dieron la vuelta y demostraron que eso era falso, que hay una alternativa que es Movimiento Ciudadano. Esta noche volveré a dejar claro quién viene aquí a insultar, a mentir y quién viene a dar propuestas y respuestas. Ese soy yo. En seguridad y en vivienda, la candidata del conformismo seguramente insistirá en que todo va bien. Pero en Iztapalapa no se siente más seguridad. Y no se han hecho viviendas y no se ha planeado. Y Taboada pues va a seguir con esa cosa de que hay que blindar la ciudad. Y en materia de vivienda, pues mejor excusa tener ese bloque porque en una de esas dices algo que te incrimina. Basta ya de engaños y mentiras, basta de conformistas y cárteles al frente del gobierno de la ciudad. Yo les diré cómo le vamos a hacer para tener las propuestas en materia de paz y de desarrollo urbano para la vida de tus hijos y tus nietos.